Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics. En esta ocasión les voy a explicar cómo pude reparar una lámpara de lupa que se me había roto de la parte que conecta el brazo con la pantalla. Al estar usando mi lámpara, le di un jalón demasiado fuerte y se rompió esta parte que es donde va el foco y la lupa. Entonces se quebró de aquí, de la parte de plástico donde estaba sostenida al brazo. A causa de esto intenté hacerle varias reparaciones con pegamento y otros truquillos, pero ninguno me funcionó, se volvió a despegar. Entonces lo que hice ahora fue realizarle un par de perforaciones con el taladro un poco más arriba de donde estaba montada antes. Le hice dos perforaciones. Y para que tuviera más rigidez, incluso perforé la parte metálica que sirve como pantalla para la luz, para que le diera más fuerza al plástico. Y utilicé un par de tornillos de punta comunes y corrientes. Se usan en las paredes falsas, que aquí le llaman tabla roca, no sé cómo le digan en otras partes, paredes de yeso. Aunque puede servir cualquier tornillo de punta para madera. Entonces ya procedo a colocarlo. Esta reparación ya la había hecho, nada más estoy simulando ahorita para que vean cómo procedí. Como ven, pues no tuvo mucha dificultad y ya quedó con bastante rigidez mi lámpara de nuevo. Y como está atornillada también al metal de pantalla, va a estar más difícil que se rompa. Lo único que sí les recomiendo es que limen la punta de los tornillos para que al poner su foco o algo no se vayan a cortar. Bueno, pues eso es todo amigos. Si les gustó el video, por favor darle like. También si pueden compartirlo en sus redes sociales. Y también pueden suscribirse a mi canal y dejo una liga en la parte de la descripción del video donde pueden hacerme donaciones por medio de PayPal. Gracias y hasta la vista.